Buenas tardes, niños y niñas del Templo del Altísimo. Les doy la bienvenida a esta su clase online de nuestra escuela dominical. Hi, everybody. Hi, all children from Iglesia Templo del Altísimo. We are so happy to be here again in an online class of your Sunday school. I'm looking forward to see you again, guys. Estoy de verdad muy deseosa de poder volver a la iglesia y de estar ustedes frente a frente para poder darles la clase y pasar un muy buen tiempo. Esta clase la quiero empezar con una alabanza que se llama We Are One. So, antes de comenzar la clase, quiero que pongamos en tono, abramos nuestro corazón y le demos una alabanza a Jesús que dice así. God, you have made, and by your love you show the way. In your image you created us. We come together now to sing with one voice to Christ our King, hand in hand so all can see your love. Love you gave, so all the earth will know your name, and all the earth will stand and shout your
¿Alguna vez ustedes se han escondido de alguien o de algo? Yo muchas veces me escondía detrás de las puertas para asustar a mi hermana. Cada vez que mis papás nos mandaban a dormir, yo apagaba rápido, muy rápido todas las luces y mientras mi hermana le estaba dando las buenas noches a mi papá y a mi mamá, yo me escondía detrás de las puertas para asustar a mi hermana que era muy, muy pequeñita. Me gustaba y me sigue gustando eso. Nuestra historia del día de hoy tiene que ver con algo de esto. Nuestra historia de hoy es sobre una mujer ramera que se llama Ra. Ramera quiere decir que no tenía ningún esposo y que estaba con muchos hombres al mismo tiempo, o sea que no estaba muy acercada a Dios. Y esta mujer salvó a dos mensajeros que venían de parte del pueblo de Dios. Antes de comenzar un poquito la historia, les quiero recordar que el pueblo de Dios en ese entonces no tenía una ciudad como nosotros tenemos ahorita, como nuestra ciudad, nuestro barrio, nuestra casa. No, ellos vivían y vivieron por más de 40 años en el desierto. Y una vez Dios le habló al pueblo y le dijo Dios al pueblo que mandara dos mensajeros a la ciudad de Canaán para que vieran la ciudad tan bonita que él les iba a regalar. Entonces el pueblo mandó a estos dos mensajeros a la ciudad y ellos entraron a la ciudad sin que nadie, absolutamente nadie, se diera cuenta. Eran unos espías. ¿Alguna vez ustedes han espiado algo o alguien? Yo muchas veces espiaba, especialmente por Navidad, porque sabía que mis papás, que Papá Noel era mis papás y que ellos siempre me compraban algo de Navidad y yo sabía dónde los guardaba. Entonces yo esperaba a que ellos se fueran a trabajar o se fueran a hacer algo en la calle y me iba a uno de los cajones que tenían en la habitación de ellos para buscar ahí y encontrar mi regalo. Y después de repente yo decía, ¡ay! Sí, encontraba unos Legos. Ay, a mí los Legos no me gustan, ojalá Papá Noel me traiga este año una muñeca. Entonces ellos se daban cuenta que yo miraba el regalo y luego cambiaban el lugar del escondite. Pero siempre me ha gustado, bueno, ya no tanto, pero antes cuando era niña, me gustaba mucho espiar cosas. Esto era la función de estos dos hombres que llegaron a esa ciudad. Entonces estaban de incógnito y nadie los podía ver. Porque si alguna persona los veía, a ellos los mataba. Entonces ellos no estaban un poquito asustados, yendo, buscando, mirando qué tenía la ciudad, cuántas casas, cómo eran los árboles, cuánto pasto había, cómo era de grande. Y para mencionar, las ciudades en ese entonces estaban cercadas con un muro muy alto, así eran como protegían las ciudades. Entonces no había manera de que alguien entrara si los guardas, las personas que guardaban la ciudad, no se pudieran dar cuenta, era muy obvio. Pero estos dos mensajeros se la ingeniaron para entrar por la ciudad y ellos creyeron que nadie los había visto. Pero hubo alguien que los vio y entonces ellos, muy asustados, se entraron en una casa a esconderse. Y esta era la casa de la mujer que estamos hablando, que se llamaba Ra. Ra, cuando los vio, se asustó porque ella sabía que no era gente del pueblo y que se estaba escondiendo. Y entonces, adivinen qué pasa. De repente, la puerta de Ra sonó. Alguien estaba timbrando en la puerta y ella se asustó mucho y escondió a los dos espías en algo que tenía, como en una azotea que tenía arriba en el techo. Cuando ella abrió la puerta, eran unos oficiales de policía, unos oficiales de seguridad que estaban buscando a esas dos personas que se habían entrado no sé cómo a la ciudad. ¿Qué creen que pasó? Bueno, pues Ra tenía dos opciones.
La primera era entregar a los mensajeros para poder salvar su vida, porque si se daban cuenta los oficiales, a ella la mataban y a su familia también. Pero también otra opción que tenía era esconderlos. Ella tenía una necesidad de encontrar a Dios en su corazón. Y miren lo que hizo Ra. Ra le dijo a los oficiales, no, aquí ellos no están. Ellos ya salieron de la ciudad, pero si ustedes se afanan, ustedes ya que lo cogen, pero tienen que salir ya a buscarlos. Entonces, los oficiales le creyeron, ella cerró la puerta y los dos mensajeros bajaron y le dijeron muchas gracias por salvarnos la vida. Y ella le dijo a ellos, yo les salvé la vida a ustedes porque yo he escuchado cosas muy poderosas y muy grandes de ese Dios que ustedes sirven. Y yo no conozco ese Dios, pero me gustaría conocerlo. Ella quería conocer ese Dios. Ella había escuchado de los milagros que hacía Dios en ese pueblo, ¿sí? Un pueblo que vivía en el desierto, que nunca aguantó hambre, que la ropa nunca se le terminaba, sino que iba siempre con ellos, los zapatos nunca se le gastaron, eran muchos milagros, y las gentes de otras ciudades estaban atemorizadas por el pueblo de Dios porque sabían que su Dios era poderoso. Aunque Raá no conocía a Dios, ella había escuchado todo eso acerca de Dios y ella ya tenía también temor, pero como temor de respeto, no de miedo, sino como que de respeto y de querer conocer a un Dios tan poderoso. Entonces, adivinen, ¿qué les habrá dicho los mensajeros? ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes creen que los mensajeros le dijeron, no, usted no la vamos a salvar cuando vengamos a destruir esta ciudad porque usted no conoce a Dios, porque usted es una pecadora, porque usted no tiene esposo? ¿Ustedes creen que él le dijo eso a ella? Leamos Josué capítulo 2, versículo 12, a ver qué nos dice. Dice, os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así lo haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura. O sea que Ra estaba segura de que los mensajeros de verdad iban a guardar la vida de ella. Y esa fue la petición de Ra. Que por favor le perdonaran la vida a ella y a la vida de su familia, que ella sabía que no merecía de eso, pero quería una oportunidad. Los mensajeros le dijeron que la señal que le iban a dar era que cuando ellos vinieran al pueblo a destruirlo, ella tenía que tener un cordel más largo que este, mucho, mucho, mucho más largo, de color rojo. Este es azul, pero ella tenía que tener un cordel muy largo de color rojo afuera de su ventana, como una señal de que esa casa iba a estar segura, ¿sí? Entonces, esa fue la señal que los mensajeros le dijeron a Ra'a que ella debía tener para que no le pasara absolutamente nada a su familia. Dios tenía guardado en su corazón un propósito especial para Ra'a y para toda su familia. Voy a leer Efesios capítulo 2, versículo 19. Dijeron los mensajeros, cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza. O sea, como quien dice, si ustedes están afuera, cuando nosotros vengamos a tomar esta ciudad y a desalojar toda la gente que vive aquí, no va a ser mi culpa, no va a ser la culpa de mi pueblo, sino que va a ser la culpa suya. Pero su sangre será sobre nuestra cabeza si mano le tocare. Entonces, como quien dice, pero si a ustedes, o a usted, Ra, o a las personas que estén aquí, le pasa algo con esa señal que usted va a poner afuera, esa sangre va a caer sobre nosotros. Y para ellos, la promesa, la palabra, el comprometerse verbalmente era muy importante, era como algo de honor. La palabra, lo que uno prometía. Así que Dios tenía un propósito para ella desde mucho antes de que todo lo que nosotros viéramos fuera creado. Dios tenía un propósito para la vida de ella y para su familia.
Aquí quiero leer Efesios 1:4. Dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. O sea que Dios ya tenía un propósito para Raab, así como Él también tiene un propósito para nosotros desde mucho antes de nacer. Para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Entonces, para retomar un poco la historia que estamos hablando acerca de, ¿quién se acuerda por qué Raab fue muy valiente? Sí, Raab fue valiente porque ella expuso su propia vida por esconder a unos espías que venían de afuera de la ciudad. Ella le estaba creyendo que ellos tenían algo bueno para darle a ella. ¿Y qué hicieron los espías para poder responder en agradecimiento a Raab? ¿Sí? ¿Se acuerdan del cordel? Le dijeron, esa es la señal que va a tener afuera de su ventana, un cordel de color rojo para que cuando vengamos a destruir la ciudad no le pase nada a usted y a su familia. ¿Ustedes creen que ustedes podrían ser capaces de hacer algo como Raab hizo con los espías? ¿Esconder a alguien para protegerlo? Yo algunas veces lo hice, especialmente con mi hermanita pequeña. Cuando mi hermanita pequeña hacía algo que no tenía que hacer y mi mamá le iba a pegar, entonces yo me hacía adelante para que no le pegaran a ella. Era como escondiéndola de que no le pasara eso. Así era como yo pude ser, de cierta manera, como Raab. Y pues tal vez Raab en el principio de la historia, no sé, como que era extraña. Dios la miraba, así como cuando uno se mira al espejo. La miraba y decía Dios, no, pero yo a ella no la conozco. Tal vez Raab pudo ser una extraña al principio para Dios, porque nunca Dios había escuchado una oración de parte de ella, o nunca oyó a Raab escuchar su nombre. Pero después de que ella le abrió la puerta de su casa a los israelitas como una señal de que ella quería que Dios entrara a su casa, ya no fue una extraña nomás. Ya Dios la conoció, ya Dios sabía que Raab tenía un corazón dispuesto para seguir a Dios. Ella aprendió que Dios la amaba y se preocupaba por ella. Hoy aprendimos que Raab se convirtió en una hija de Dios. Ella pasó a ser una creación que fue creada por Dios, como las jirafas, los elefantes, los leones, como los edificios que vemos, como los planetas, las estrellas. Pasó a ser una creación a ser una hija de Dios. Y ella tuvo esa posición en Dios, tuvo esa posición en Cristo de ser hija. Cuando ella aceptó a Jesús, le abrió la puerta de su casa a Dios. Y es lo que nosotros debemos hacer para ser hijos de Dios. Abrir la puerta de nuestro corazón para que Jesús venga y viva ahí, nos bautice en agua, nos bautice con su Espíritu Santo y podamos ser llamados sus hijos. Para terminar, quiero leer Juan capítulo 1, versículo 2. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. O sea que si queremos pasar de ser personas raras, desconocidas para Dios, y ser hijos de Dios, tenemos que creer en su nombre y aceptarlo en nuestro corazón. Para terminar esta clase, hoy hay dos opciones que pueden hacer como actividad final. La primera es que de los libros que tienen en su casa, ustedes van a tener la misma imagen que yo tengo aquí. No, no sé si por la luz se puede ver. De esta imagen de Raab con su cordel rojo y el pueblo de Israel. Lo van a tener ustedes a blanco y negro. Lo pueden colorear para postearlo, para ponerlo en su habitación, o pueden tener un espejo
como el que yo tengo aquí, un poco más limpio, como el que yo tengo aquí, y decorarlo y ponerlo cerca a ustedes. Y siempre que se miren al espejo o siempre que miren el póster, recordarse que ya no somos extraños delante de los ojos de Dios, que Dios nos conoce y que somos llamados sus hijos. Espero que hayan disfrutado la clase de hoy. Los espero muy pronto en la iglesia. Los extraño mucho y que Dios los bendiga. Adiós. I'm a man.